Amor. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Estamos comenzando un poquito tarde, pero ya estamos conectados. Hace mucho frío, la lluvia no ha parado en Santiago, por muy leve que es, muy leve, pero igual está mojando bastante y está demasiado húmedo el ambiente. Así que si me escuchan al año plano, es justamente porque estamos resfriados en este minuto debido a este cambio climático tan brusco que estamos pasando alrededor de todo el mundo. Hoy día nos acompaña una gran escritora nacional, Connie Tapia, que también ha incursionado en el mundo de la historieta nacional, y vamos a conversar hoy día con ella. Nuestra querida Josie está terminando un trabajo atrasado, así que una vez que finalice va a estar entrando al estudio. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo te ha ido? Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, nosotros acá en Arica, igual así como con catástrofe medioambiental, pues, estamos con problemas en el agua, se filtró petróleo al parecer en nuestras aguas potables, así que estuvieron suspendidas las clases en los colegios, estamos ahí como con restricciones para poder ocupar nuestra agua. Hace poco también hubo un derrumbe en Cuya que nos tuvo también un poco aislados, así que creo que solo falta la invasión ovni para Arica. Y que se levanten los zombies y estamos al otro lado. Claro. Por eso digo, es necesario aprender thriller, nunca se sabe cuándo te va a hacer falta. Así sí. Que sí, pero bueno, Tom Z ya está conectado, nos está saludando, nos dice muy buenas tardes. Buenas tardes, Tom, muy bienvenido. Tú sabes que es tu casa, preguntas lo que quieras, este es un ambiente súper familiar, ustedes pueden ir haciendo algunas preguntas con toda confianza, así que eso. Y antes de comenzar, amigos míos, les vamos a recordar que hay barbería de nuestro querido amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad, te atiende directamente en tu casa. Para eso, concerta una cita al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir directamente a través de su Instagram AE Barbería. Si tú no quieres que Ángel te acompañe, no hay ningún problema en tu casa, no hay problema. Él dice que tú puedes visitarlo en su local comercial, previa cita al mismo teléfono, el más 569-7938-2377. Y también tenemos concurso, gánate este libro de la afamada escritora nacional Alicia Phoenix, Una vida encantadora. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritora Chilena de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Tus respuestas a ldpenvivo@gmail.com. Ojo, amigos, que hay dos conversatorios de escritoras nacionales.
nos referimos al primero, no al segundo, ¿eh? Así que la próxima semana ya estamos sorteando este libro. Si nadie se lo lleva, no hay ningún problema, vamos a seguir con otros concursos, porque parece que estaba medio complicada la respuesta. Así que eso. Y también, amigos míos, recuerden que Anisora Festival se nos viene este 19 de octubre, donde vamos a estar presentes, porque fuimos invitados como parte de medio cubriendo este evento. Va a estar con nuestro Jade, la voz original de las canciones de Ranma y Media, Rodrigo Zeta, también intérprete de Pokémon, Antares Anime, Los Fabulosos Casi Adolescentes y Canto, entre otros más. Esta va a ser una fiesta, por lo que me indicaron, de prácticamente 2 horas y media, casi 3. Así que prepárense, que va a empezar a las 18 horas. Esto va a ser en el Teatro Cariola. Así que ya lo saben, pueden ver las entradas a través de Punto Ticket. Así que ya lo saben. Así que, y si quieren saber de qué más se trata Anisora Festival, les recomiendo que vean el conversatorio que tuvimos hace una semana atrás con su realizador, Aarón Rubilar. Así que eso. Y también les recuerdo que se celebran ahora los 35 años de Anarco, ahora en noviembre. Y justamente comenzamos con el jueves 7, acá en Avenida Salvador, 2549, sector de Ñuñoa. A partir de las 20 horas se exhibe el documental Cómplice Silencioso. Y a las 21 horas, conversatorio, entrevista de Alfredo Levin y Juca. Valor de la entrada, preventa a 3.000 pesos y puerta a 5.000 pesos. Más informaciones al WhatsApp, más 569-4456-7200. Y esto no para aquí, amigos míos, porque después continúa el día siguiente en la quinta región, en Cochrane 553, Barrio Puerto, Valparaíso, ¿ya? Así que el viernes 8, de las 17 horas a 20 horas, se va a proyectar el documental Cómplices del Silencio, entrevista a Juca por Víctor Rojas Farías. Valor de la entrada, preventa, 3.000 pesos. En la puerta, 5.000 pesos. Ya. Sábado 9, 17 horas a 20 horas, taller de cómic profesional por Juca. Valor de entrada, preventa, 3.000 pesos. Y en la puerta, 40.000 pesos. Esto me hace recordar un poco a las tocatas y todo eso que se hacían allá por los años 80, principios de los 90. Así que ya lo saben, amigos míos, se nos vienen todas estas actividades. Así que ya lo saben. ¿Y qué dicen nuestros amigos que ya se están conectando? Gabriel Azócar nos dice: buenas tardes a todos. Entonces, ahora empezamos a conversar con nuestra querida Connie. Si quieres, puedes compartir algunas imágenes por mientras que vamos conversando y esperamos a Yossi que se nos vaya uniendo en el trayecto. Esperemos que no tenga problemas de conectividad, porque el tiempo está muy raro con todo, con las comunicaciones, con todo. Así que bueno, esperemos. Ya. Bueno, Connie, cuéntame, porque tú eres no santiaguina, sino eres de allá, de arriba, 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 donde comienza esta larga y ancha tierra llamada Chile. Bueno, no santiaguina como entre comillas, porque yo soy de Santiago, yo llegué a Arica en el 2017. Así que, no sé si ya se está compartiendo, Roberto, ¿se ve? Se está compartiendo y ahora lo vamos a colocar en pantalla, no te preocupes, ya. Ahí está, ya. Ya, súper. Bueno, aquí estoy yo en realidad como guionista de cómics, ¿ya? No sé si se comparte, si se ve la imagen como de forma individual. No, parece que vas a tener que pinchar la imagen individual cuando te salga en pantalla y compartes por cada una y la vas haciendo correr como si fuera diapositiva. Ah, ya, porque puse compartir pantalla y parece que se ve solamente. Sí, tienes que abrir, como te digo, la imagen de la ilustración, de la viñeta, lo que sea, y esa es la que comparte. Ya, vamos de nuevo, deja quitarlo, ya. Bueno, ya. Entonces tú me dices que partiste ya al norte, acá de Santiago, pero ¿qué te aburrió de Santiago? ¿El ambiente? ¿Querías un nuevo aire? ¿Querías nuevas oportunidades? ¿Cómo fue esta migración? Lo que pasa es que Arica te llama, pues. Arica, una ciudad, una vez que uno la conoce, ya uno después no se quiere ir de acá. Como que, bueno, las personas que quizás se enamoran como del norte, ya Arica es un lugar como para
Estar tranquilo, Santiago es súper estresante. Siento que allá en Santiago las distancias entre un lugar y otro es tremenda. Acá no, en 5 minutos llegas a un lugar. No, todo es más cercano, hay playa, hay solcito. Bueno, dicen eterna primavera, últimamente no ha sido la eterna primavera, pero No, para nada. para nada. Sí. Pero de todas formas, igual siento que nada, es como un lugar para criar también. Pues tengo un hijo de 12 años, Ya, y grandecito, ya. cuando llegué con mi hijo estaba en kinder. Ya, ah, chiquito. Y no, pues siento de que él ha crecido súper bien como ahí. Ya no sé cómo voy a intentar de nuevo compartir a ver si funciona, pero de nuevo aparece como la imagen completa. Ya, pero pincha una imagen, pincha una imagen. Se ¿Ya? te abre como una ventana de la imagen, igual como área en el Word o lo que sea. Sí, se me abrió la ventana. Ya, y comparte esa, la imagen. Ah, ya entendí. Ya. Ya, deja eliminar esa. Perdona, Bueno, sí. si Tom nos dice la Perdón, verdad. perdón, perdón. No, no te preocupes. Dice, estuve en Arica hace unos meses atrás. Aproveché de conocer el morro. Wow, sí. Hay muchos mitos dentro del morro de Arica. No sé si tú sabes esto, Connie, pero durante el terremoto de 1985 hubo unos derrumbes en el morro de un sector, ¿ya? Este sector tenía una entrada que para muchos era secreta y te conducía a, ¿cómo se llama? A una serie de canales que te llevaban. Claro, como pasadizos secretos que hay Pasadizo secreto. como que hay dentro del morro. Sí, pues hay Correcto. leyendas que se conoce acá. Sí. Igual que también se piensa de que el morro es como un vórtice de muerte igual. Correcto. Justamente. Y lo que hicieron en ese entonces los militares fue volar esta entrada con la excusa de que podía haber derrumbes. Sí, Así no, que. acá es que Arica tiene muchas como leyendas también relacionadas como con la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, no Ahora sí, sé, Connie. que se ven soldados, ¿cachai? Como de la Guerra del Pacífico. No sé, pues a las 3 de la mañana. Ah, sí, las 3 a.m. en Bien. las calles, en sectores como Sí. que son como de zonas calientes. O que mismo el morro te llama, porque en realidad mucha gente se suicida en el morro igual. También, pues, sí, Entonces. también. Sí, entonces como que dicen que el morro te llama al suicidio en el fondo. Y Sí, claro. además que fue el punto importante de la Guerra del Pacífico. Sí, pues. Entonces, sí, bueno, y aparte Medular. que está el tema de las momias chinchorro y todo eso. También, también. Bueno, ahí ya Sí. vi que se compartió Correcto. esta Ahora como sí. imagen. Ya. Sí, Sí, esta portada que... José Venegas, profesor y también a uno de los antiguos dibujantes cómics nacionales, nos está saludando desde el sur de Chile. Hola, José. Muy Saludos, bienvenido. José. Muy buenas noches. Así que eso. Bienvenidos a Sí. todos los que están mirando. Ah, Sí, viste, de a poquito se van sumando los amigos. sí, genial. Bueno, yo soy guionista de cómics en realidad, más que, Correcto. no, yo no soy ilustradora, sino que en realidad más que nada la idea, el diseño y el guión. Y bueno, trabajo con dos ilustradores de acá de Arica, que uno es Ya. Andrés Pozo, que es una de las portadas que están viendo acá, que es La Casa Embrujada, que se llama Historias de Calle en un Mundo Imaginario, que en realidad esta es una saga cortita, son tres historias que son de mi hijo, de Ignacio. Por Ya. eso ahí aparece como dice idea principal Ignacio Valdivia y el guión lo hice yo, porque Ignacio tenía estas ideas dando vuelta y me las iba contando cuando yo lo iba a dejar al colegio, cuando íbamos caminando Ya. hacia el colegio. Entonces, en algún momento yo dije, en realidad tengo una deuda con mi hijo y con los niños, porque yo trabajo mucho con niños en colegio haciendo fomento lector, talleres de creación literaria. Y en realidad, claro, todos los chicos me preguntaban, bueno, ¿y qué puedo leer suyo? Y nada, pues yo partí escribiendo gore, terror extremo en realidad. Y cuando empecé a hacer talleres, no sé, pues yo creo que mis libros y lo que yo escribía no era para nada para colegio, ni siquiera para enseñanza media. No, perfecto. Entonces, claro, entonces, bueno, en algún momento
me dije así como, no, tengo una deuda con mi hijo, tengo una deuda también como con los niños, entonces hice esta saga de historias de calle en un mundo imaginario, que el protagonista es mi hijo, la verdad. A ver, Ya. también apareció esta historia que se llama Que se esconde debajo de la cama, por este temor que tienen los niños, ¿no? Como de qué hay debajo de la cama, que siempre como que te causa un poco como de terror. Sí. Esta historia también la hice con Andrés Pozzo y bueno, y ambos cómics fueron traducidos al francés porque el año pasado tuve la oportunidad de ir justamente por el tema de la historieta chilena. Estuve en Blois, en la feria de la Didi Boom, que es Ya. una feria que ya lleva 40 años dentro del cómics. Y bueno, llegan artistas de todo el mundo, la verdad. Así que tuve oportunidad ahí de conocer, bueno, compañeros de Argentina, de Estados Unidos, de Holanda, bueno, Ya. muchos dibujantes franceses. Y así que este cómic se tradujo al francés ambos. Pero bueno, lo bonito fue que en realidad la gente buscaba más cosas en español que traducidas al francés. Mira, ya. Y Mira, Gabriel Azócar nos dice, el despelote con los cabros chicos. sí. Sí, pero bueno. Oye, ya, ¿cómo fue esta experiencia de viajar? ¿Esto fue gracias a ProChile? Sí, ProChile, pero por un proyecto que hizo Moisés Jassón con María Eliana Aguayo. Sí. Y lo que hicieron ellos en el fondo fue llevar como esta representatividad de las mujeres en la historieta en Chile. Ya Ya. aparece este catálogo que apareció en el año 2021 que fue de ProChile, no sé si se ve ahí. No sé Espérate, la... lo vamos a mostrar. Espérate, lo vamos a mostrar ahora. Espérate. Un poquito. Y lo vamos a mostrar acá. Uno, dos, tres. Ahí. Ahí Ahí está. está. Claro, este catálogo igual se puede descargar de forma como gratuita Online. online, sí. En ProChile, bueno, lo entregó de forma gratuita. Y aquí aparecen 53 mujeres, si no me equivoco, Ya. dentro de la historieta de chilena. Y hay dibujantes y guionistas, pero también está la parte como de gestoras culturales relacionadas con el cómics. Ya. Entonces, claro, yo fui como guionista, la Panchuley fue como dibujante y la Francisca fue como gestora cultural. Ella Ya. trabaja también en la municipalidad de Providencia, también haciendo gestión cultural. Y bueno, ahí estuvimos, pues también estuvimos con Claudio Aguilera también dentro de la delegación chilena que fuimos para allá. Y voy a dejar de compartir un ratito, para que nos veamos. Y claro, Moisés Jassón, como investigador y todo, hizo este libro del cómic chileno, ¿cierto? Que fue traducido al francés. Entonces, en base a todo eso, tuvimos la oportunidad, claro, de ir a Blois primeramente. Tuvimos 3 días en la feria, en la Bidi Boom, mostrando, bueno, todo el catálogo de Astarte Editorial, de Nauta Colecciones, de Grafito, bueno, de todo lo que tenía Panchuley. Y ya después estuvimos haciendo charlas también en la Universidad de Angers, también de la historieta chilena. Ahí fue muy bonito porque la universidad hizo una exposición de un material que mandó Moisés Jassón y mandó Claudio Aguilera, que estaba traducido al francés, entonces hicieron como todo un panel como con la historieta y mostrando, no sé, pues con Dorito, qué sé yo, que yo creo que es como uno de los más emblemáticos porque, no sé, pues la persona extranjera piensa que con Dorito es mexicano, por ejemplo. Muchos creen que es mexicano, creen que es colombiano, que es Claro. venezolano, No. peruano, porque el cuento de Condorito es que se adapta a cada país donde se ha publicado. Así, claro, y con el mismo idioma que habla la gente en cada país, pues entonces, idioma digo yo, o sea, porque podía ser una versión mexicana, pero en el fondo ese condorito hablaba como mexicano, o como Correcto. argentino, como Sí, venezolano, claro. correcto. Miguel Entonces, claro. Ángel te está saludando. Dice, saludos, Connie, la mejor. Ah, lindo Miguel Ángel, saludos.
Así que fue bonita esa experiencia. Tuvimos todo un día como de jornadas de conversar sobre la historieta chilena. Y después también tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de Rouen y también ahí hablando sobre la historieta de chilena. Así que nada, fue un viaje yo creo que maravilloso. Estuvo muy, muy bonito. Mi experiencia como desde guionista, yo siento que todavía falta que se consolide un poco más, porque claro, tengo libros publicados de cuentos, de terror, de ciencia ficción, pero claro, de historietas, así como historietas, historietas. No tanto. Por ejemplo, aquí tengo uno que es La Taberna de Innsmouth, que esta es una compilación de muchos cuentos de terror basado en el mundo de H.P. Lovecraft, de varios escritores de habla hispana. Ah. Y lo que tengo yo acá es un cómics, que, bueno, el libro es así y aparece como el cómics. Que tiene como una inserción así para otro lado, ¿verdad? Tiene la inserción del cómics. Y este cómics, bueno, lo hizo René Cornejo, que es el mismo creador de Pedro Corvo, y el guión lo hice yo. Súper. Y este también es el que aparece dentro del catálogo de las mujeres chilenas en la historieta, que aparece como de referente este cómics. Que es Correcto. bien como social, pero a la vez lovecraftiano. Me gusta Sí. harto. Yo sí también aparece dentro del catálogo, así Sí, que. Paula, yo sí también aparece dentro del catálogo. No sé, sí, es bonito el catálogo. Yo creo que lo Sí. podrían como descargar y como ir viendo. Igual tiene categorías. Como decía, tiene categorías el catálogo. Están las ilustradoras, las guionistas, las gestoras culturales, porque el cómic no solamente son las chicas que dibujan. No sé, el Siempre, equipo completo. claro, es como que todo, como todo el universo. Claramente, yo me imagino que faltan muchas mujeres ahí, pero justamente la primera experiencia como de este catálogo, por lo menos hace una muestra como del cómics nacional, que siento que es sumamente importante. Sí. Oye, sabes tú que me hiciste acordar que Germán Aderezola también me hizo el comentario que para Comic Con, uno de los tantos Comic Con que participó también, se llevaron también acá varias muestras de cómics nacionales en inglés. Y lo mismo que tú estás contando, a los gringos como que no les interesaba, los querían en español de repente, o simplemente conocer el trabajo de los autores para ver si les servían para los para futuros proyectos editoriales de allá. Entonces, también como tú dices, existen estas tendencias también de repente, pucha, vamos a traducir esto con cariño y dice, oh, no fue mal, quieren otra cosa la gente. Pero bueno, pero la gracia. Sí, es que la visión, bueno, a mí me sirvió mucho haber viajado y haber estado en la Vidi Boom, porque ahí tú te das cuenta que, bueno, la visión en todos los países es súper diferente. Porque, por ejemplo, nosotros todavía trabajamos mucho el fanzine. Entonces, por Sí. ejemplo, yo, la tienda de antigüedades, La Bruja en la Montaña o Sombra, que son estos como historias chicas, ¿cachai? Las tengo así en fanzine. ¿Cachai? Esa es mi. La tengo en fanzine. Y bueno, acá vienen las tres historias así como en una saga que yo la titulé como El Patio de los Muertos, donde vienen estas tres historias que te comentaba. Y acá en Chile, a la gente le encanta este formato. Le gusta mucho. Tú estás en ferias y es lo que más se llevan. Es como que le gusta mucho llevarse este formato de tipo fanzine. Qué Pero bonito, sí. allá en Francia no llama la atención porque a ellos lo que les gusta son estos, y de hecho hasta los libros, por ejemplo, un libro así no les llama tanto la atención, así pequeñito. A ellos les gustan estos libros así apaisados, grandes, gigantes, así como con esta hoja cuché a todo color, y Los hacen álbumes, como se le filas, llaman los como franceses. los álbumes, y Son ellos álbumes, hacen filas, filas, filas para que el ilustrador le haga la firma, que la firma es un dibujo, una obra de arte, vos. Sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con Félix? Saludos, Félix, si nos estás viendo. También él se dedica con calma a dibujar cada ilustración, tengo yo, de dedicada a todas las personas que llegan con su
historieta o lo que sea, haya libro de arte, lo que sea, y se da el tiempo de ilustrar cada una con mucha paciencia, así que lo sabemos, lo sabemos. Sí, oye, él quiere una, sí, él quiere una bala ilustrando, y me dejó con la boca abierta, fue mi amigo Juan Jiménez, de la Casta de los Metadrones. Ya. Porque sacaba la acuarela, pegaba tres brochazos y tenía lista una ilustración a color. Luego siempre dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí, pero era increíble. Pero bueno, mira, José nos dice acá, con Dorito, con modismos locales, en dónde se publica, claro. Y acá Gabriel nos dice, para los amigos que no saben, el link del catálogo, ahí lo está dando, para que sepan para poder descargarlo. Así que se agradece, Gabriel. Gabriel siempre está bien atento. Claro, atento ahí. Súper, súper que lo haya compartido. Sí. Oye, sí. ¿Cuál fue ya? Antes de volver a tu trabajo, ya. ¿Y cuál fue, desde tu punto de vista, la aceptación del público por la historieta chilena? ¿Le llamó la atención? ¿No sabía que aquí se hacía historieta? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Chuta, yo creo que hay como varias aristas allá. O sea, bueno, de partida, por ejemplo, el público de francés, por decirlo así, andaba en busca de estos como libros, álbum así gigantes, como con este dibujo, ¿cierto?, de cada ilustrador. Sí. Pero yo creo que lo que más le llamó la atención fueron... son en el fondo otros latinoamericanos, otros chilenos viviendo allá, buscando historias relacionadas con los 50 años del golpe, porque el año pasado cuando viajamos justamente se estaba conmemorando los 50 años del golpe. Panchuley había hecho un trabajo muy bonito de los 50 años también, que también lo tenía traducido al francés y lo tenía en español, pero yo creo que vendió muchas más copias en español que en francés. Y a la gente le llamaba mucho la atención eso, como esa parte como de la historia misma de Chile mostrada en viñetas. Uh-huh. Más que las cosas fantasiosas, porque yo escribo terror y ciencia ficción y esa es mi área, y como que yo sentía que la gente se acercaba a nuestro stand chileno, que era primera vez que un stand chileno estaba en la Vidibun. Uh-huh. Y nos decía así como, oye, primera vez que está un stand chileno acá, y ellos andaban buscando historias chilenas, más que cosas fantásticas o qué se está escribiendo en Chile o qué se está dibujando en Chile, ellos estaban buscando como quedarse como con un pedazo de historia de Chile. Entonces ahí yo decía, oye, claro, uno no sabe en el fondo con el público qué se va a encontrar. Por otro lado, por ejemplo, estuve conversando a todo rato, o conversaba con muchos ilustradores igual franceses, y él me decía, había un chico que me decía, me encanta tu fanzine, me encanta. Yeah. Me decía, pero nosotros acá en Francia nos gustan las cosas como con colores, ¿cachai? Sí. Entonces, no así blanco y negro. Entonces, decía, esta misma hojita tú la puedes imprimir, no sé, en verde o en rojo o en amarillo y va a llamar mucho más la atención o la gente le va a interesar más. Y yo digo, claro, cómo cambian las percepciones, ¿no? Porque... yo no sé si acá en Chile la verdad es que le llamaría más la atención que el fanzine estuviera publicado en una hoja roja, por ejemplo. A nosotros nos gusta el blanco y negro. Sí. Sí. Yo me acuerdo que alcancé a ver algunos fanzines, como tú dices, fue justamente de Anarco, pensamos que Juca lo sacó, justamente con esa idea, para que no se lo fueran a fotocopiar ni robar, empezó a sacar una serie de fanzines que eran en hojas de color. Eso también más. Sí. Así que. ¿Pero le funcionó o no le funcionó? Le funcionó. Ajá. Así evitó. No, y encima que los tenía todos que eran con números seriados. Esa era la otra. Se daba el trabajo que cada ejemplar iba con un número X. Entonces él sabía exactamente la cantidad que vendía o no vendía. Así que. No, sí funciona. Claro, igual visionario, porque yo no me lo hubiese imaginado, a pesar de que, claro, yo sé que a la gente le gustan mucho los stickers, creo que hubo un cómic que no nombré. ¿Ya? Hoy no sé si tendré fotos por acá para compartir, sabes que lo voy a buscar. La busqué nomás para conversar. En mi computador, es que es algo muy antiguo, po. Ya.
Voy a buscar a ver si encuentro. Ya, sí. A ver, creo que podría pillar algo. Sí. Ya, el primer guión que escribí, mira, lo estaba olvidando. Ya. El primer guión que escribí se llama Sudamerican Attack. Ya, y eso fue hace mucho tiempo. Antes que naciera mi hijo, incluso creo que no sé si el último número de Sudamerican Attack lo sacamos en el periodo que yo todavía estaba como embarazada, tenía a mi hijo, qué sé yo, pues estoy hablando hace 12 años atrás. Ya. Harto, harto rato. Voy a ver si tengo acá algo de Sudamérica, porque imagínate todos los años entre que cambiar el computador y todo. Se van perdiendo el camino. Claro, se va perdiendo en el camino. Sí. Pero Ah, ya bueno, mira, sí, bueno, yo te comento que por lo menos lo lo pillé, lo voy a hallaste, qué buscar. bueno. Lo Ya, pillé, dale, y ahí sí. pude como contar un poco también esa historia. Sí, bueno, como te digo, los franceses que tienen su propia Dice, pero ¿cómo escuela. puedes olvidar el primer guión? Dice el Gabriel. Lo que pasa es que ese primer guión fue colectivo igual, pues no. Y ahí voy a contar la historia para que los chiquillos. Ahí les voy a contar. A Mira, ver. nuestra querida Romy Rick te dice, hola, no sé si te lo preguntaron, pero ¿cómo fue tu experiencia al escribir un guión de cómic? ¿Qué dificultades tuviste? Ah. Ahí lo vamos a poner atrás. Sí, ahí vamos, ahí, bueno, se está proyectando, yo me imagino ya el Sí, ahí interior del está. cómic, sí. Sí. Ya, sí, mira, Sudamerican Attack, la verdad es que nace de un podcast que teníamos, que hablábamos sobre música metal, ya, y Ya. nosotros mostrábamos bandas latinoamericanas, justamente como para mostrar así como las bandas underground de metal en esa época. Ya. Y bueno, yo siempre decía que, no sé, pues por ejemplo, Iron Maiden tiene su Eddie, ¿no? Como el Sí. Eddie que va, que está ahí en todas las portadas y qué sé yo. Entonces yo dije, oye, Sudamerican Attack, el podcast, debería tener su mascota también. Y aparece un personaje que se llama DJ Satán, que está ahí, lo estoy mostrando. DJ Satán lo dibuja. Angélica Tapia, que es mi hermana, y Ya. aparece así como este personaje, y nosotros empezamos a nombrar a DJ Satán cada vez que hacíamos un programa de radio, o sea, un podcast, y decíamos, bueno, saludo a DJ Satán, que está ahí en las perillas, no sé, acompañándonos con la música y qué sé yo, y en algún momento como que se volvió real el personaje. Ya. Entonces la gente decía, oye, mándale saludo a DJ Satán, ¿qué pasa con DJ Satán? Hoy día no estuvo, no sé, cosas así. Entonces dije, oye, ¿en qué mundo podría vivir DJ Satán? Y ahí pensamos en este mundo post-apocalíptico y Ya. apareció la primera historia de Sudamerican Attack. Y bueno, y ahí aparece, mira, te estoy mostrando la portada del tomo 4, que mira, los vendíamos a 600 pesos, ¿cachai? Cada tomo. Bueno, ahí lo dibujó mi hermana Angélica Tapia. Ya. En el guión estaba yo y Juan y. O sea, como la historia como gruesa, y en el guión ahí dice todos, porque en realidad era una historia muy colectiva, entre todos estábamos creando el guión, creo que fue la primera vez que ocupé mucho el Drive, Ya. que no sé si en ese tiempo era el Drive, pero era como un archivo Word compartido entre todos, donde íbamos poniendo notas, íbamos poniendo observaciones y qué sé yo, y se iba armando el guión y se iba armando la historia. Qué bueno. Este cómic lo vendió, ay, ¿cómo se llama este chico de Biblioteca de Chilenia? Ya. Cuando estuvo Sí. en la Comic Con el 2014, ¿habrá sido? Y ahí ya no recuerdo muy bien y me dijo, oye, mándame muchos así como copias. Y ahí nosotros ahí hicimos stickers, hicimos de todo, como para esa Comic Con. Sí. Y nada, pues se vendieron como pan Qué caliente, bueno. mucho, mucho, mucho. La gente compró mucho Sudamerican Attack. Y ahí está, no sé, un póster como de el pronto el cómic, ¿viste? De Sudamerican Attack. Ya aparecemos todos. ¿Te Caos, acuerdas caos.
No sé si tú conociste los Velomaníacos, ¿los conociste? No. También no. Era un cómic que aparecía como tira diaria y también era rockero, que se sacaba acá en algunas publicaciones acá en Santiago. Me hiciste recordar eso, mira qué bonito. Sí, pero este era caos, tiranía, canibalismo y metal. Qué bueno. Que tenía como todo eso. Ahí estamos, bueno, y los personajes éramos nosotros mismos, pues sí, eso era como un poco lo chistoso. Ahí estoy yo, están otros chicos. Sí. Y cada historia, y en el fondo aparecía todos los que aparecíamos en el podcast, aparecía como dentro de esta historieta. Sí, oye, pues está súper bueno el trabajo de tu hermana. Sí, Angélica hace un súper buen trabajo. Bueno, ella trabaja conmigo en la editorial, pues, en la que hace las portadas de la mayoría de nuestros libros. Uh-huh. Hizo Canciones Diabólicas, Carnívoras, hizo La Pequeña Habitación, ha hecho muchos. Ahí, mira, hay una foto como de cuando teníamos estas copias así como ya para empezar a venderlas y mandarlas a la Comic-Con, me acuerdo, que sí. Biblioteca de Chilenías nos vendió ese año. Ahí, el turro, está la foto de... Ahí viste, ahí más, ahí como cuando íbamos armando el fanzine y las íbamos así como metiendo en las bolsitas y todo. Y hay algunas viñetas como de porque eso es lo otro que aprendimos, que la primera tirada, por ejemplo, del primer tomo era muy oscura, entonces cuando sacamos fotocopias, después no se fotocopiaba bien, aparecían manchones y qué sé yo. Entonces los siguientes números empezaron a ser un poco más claritos para que no se perdieran ni los textos ni los dibujos. Entonces ahí tuvo también un cambio como esta DJ Satán ahí con su macho con sangre. ¡Ah! ¡Qué bueno! Si viste, mira, este es más oscuro que el otro que te mostraba. Claro, pero al fotocopiarlo iba perdiendo o se iban agarrando manchones así como de la fotocopiadora. Ahí está la historia. Esa es la historia del primer, entre comillas, guión, pues claro, y el compañero decía, ¿cómo olvidarme del primer guión? Pucha, es que fue hace tanto tiempo, uh-huh. Y como que yo siento que te tengo una deuda pendiente con Sudamerican Attack, porque llegamos hasta al tomo 5 y la historia nunca la terminamos. Yo creo que si la volviéramos a hacer, tendríamos que hacerla toda de nuevo. Uh-huh. Y como o que hacer un recopilatorio, y cerrarlo con la historia final. Eso también podría claro, ser. Claro, eso, pero claro, como que yo lo borro de mi cabeza porque siento que es mucho estrés para mí. Y bueno, con respecto a la pregunta que hacía la Romy, dice: ¿cómo fue tu experiencia escribir un guión? ¿Qué dificultades tuviste? Ya, mira, yo siento que yo pienso como en una película, así como pienso como en estos cuadros, así, ta, 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 así. Uh-huh. Entonces cuando, no sé, pues le escribo el guión a Andrés o al Mauro, que son los dos que trabajan conmigo, no sé, yo hago una hoja como gigante y empiezo así como uno y inmediatamente me empiezo a escribirlo como el storyboard, así, a los chiquillos. Le empiezo a mandar audios, así como, mira, la historia aquí, allá, no sé, lo pienso así, asá. Hago unos monos todos así ordinarios, porque yo no dibujo, pero hago como el bosquejo. Entonces, dentro de los audios también les voy mandando, amigos, la primera viñeta es así y tal. Y yo siento que quizás no es el trabajo como tan pulcro que tienen quizás otros guionistas, como de ir poniendo como, no sé, punto uno, no sé, cositas así, no. Siento que lo mío ha sido como bien under en ese sentido. Y me ha resultado trabajar como súper bien con los chiquillos, con los ilustradores, porque ellos van como tomando las ideas y me van apoyando como harto en eso. ¿Sabes qué? La primera dificultad que he tenido ahora hoy en día fue que ahora estoy como guionista o como dramaturga de una obra de teatro. Ya. Se llama La Pomerapa y su disputa, la van a estrenar ahora el 21 de octubre. Es una obra para jóvenes de colegios, habla sobre la violencia en el pololeo, y es muy buen tema, sí, es muy bonito, y además que toma una leyenda andina de los Payachata, Pomerapa es un volcán, y todos los personajes son volcanes, la verdad, Pomerapa, Tacora, Sajama y Parinacota, y eso es parte de nuestras leyendas andinas, y eso obviamente se personifica y cada uno ahí tiene su rol dentro de la obra.
Qué bueno. Ahí la directora o la dramaturga me hizo leer mucho. Me hizo leer libros sobre guiones de cine, me hizo leer libros sobre dramaturgia, me hizo leer libros de todo tipo. Y claro, todo ese proceso como de aprendizaje mismo, siento de que fue como, wow, ¿en qué momento estoy escribiendo guiones de cómics si no sabía todo esto? Así que para mí, en el fondo, este guión de la obra de teatro de La Pomerape, para mí ha sido toda una enseñanza y todo un mundo nuevo que me ha hecho como replantearme igual el tema de cómo guionizar los cómics que van a ser ilustrados. Qué Así bueno. que sí, siento que uno va creciendo. Sí, me hiciste acordar que yo trabajé en los 90 escribiendo historias para Looney Tunes y Condorito, ¿ya? Y el equipo creativo, que era de Dilapsa en ese entonces, había sido enviado a Estados Unidos a estudiar cómo se guionizaba. Entonces el equipo estuvo una semana. Dicen que estuvieron en las Torres Gemelas, dicen que ahí estaba una de las sedes, ya, de DC Comics, donde lo enviaron. Y cuando se llama, ya, dice que una de tantas tardes, dice que vienen, bajan, empiezan a caminar por Nueva York y preguntan, dice, oye, ¿dónde venden acá libros de cómics o algo por el estilo? Pues no tenemos idea. Ah, dice, mira, caminen derecho, acá a la vueltecita hay una escalera que ustedes bajan como un subterráneo. Y ahí venden cómics. No son muy nuevos, pero por lo menos está a la mano. Ah, ya, gracias. Y partieron. Dice que bajan la escalera a este lugar que era como un sucucho. Y cuando entran, dice que se quisieron ir de espalda. Era el tamaño de la estación Mapocho, abajo. Enorme. Y empiezan a apuntar por libros sobre guión, justamente. Dice, al final, en la estantería, dice que eran estantes y estantes de libros. Dice que nunca habían visto tantos libros que hablaran del tema de cómo narrar una historieta. Así que se vinieron bien cargados con cientos de libros. Así que llegaron bien contentos. No, sí, es que yo creo que hay que profesionalizarse como en ese sentido, porque, claro, yo creo que por lo menos, por ejemplo, Sudamerican Attack, que fue el primer cómics, yo tengo, claro, lo hice con mi hermana. Conversábamos todos los días, nos íbamos mandando ideas, íbamos poniendo cosas, pero en el fondo todo era muy en bruto. Todo, y claro, yo tenía la ventaja en el fondo de que mi hermana igual iba agarrando como las ideas y entre todos íbamos armando. Y fue un cómic como muy colectivo, como te digo, participamos varios ahí, entonces, no sé, pues, como que en ese momento, por eso ahí puedo responderle a Gabriel Azócar, decir. Claro, sí, por eso me olvido quizás de ese primer guión, porque digo que no es propiamente mío. ¿Cachai? Era como colectivo, no fue propiamente mío todo ese trabajo. En cambio, los demás, que los que he mostrado, como El Extraño, La Tienda de Antigüedades, o Lo que se esconde debajo de la cama, todo eso, sí, por eso ya yo puedo decir, sí, eso es completamente mío, son cosas que hice yo y que ya yo puedo decir, sí, po. Ahora yo lo que pienso, sí, se lo digo a la Andrés, se lo digo al Mauro, que son los ilustradores, le digo, pucha, falta como sacar el libro, 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 ¿cachai? Como con esa hojita cuché, como la ilustración a color, porque a la gente le gusta eso, po, le gusta ese formato, le gusta visualizarlo de esa forma, pero ahí ya no sé, pues será para un 2025, ya siento que estamos en octubre, nos queda noviembre, diciembre nomás para terminar el año y lo que se viene ahora, por lo menos en Astartea, es tenemos un libro que va a salir de descarga gratuita pronto, 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 que es de terror extremo. Es un regalo que le vamos a dar a la comunidad, tú sabes, en este mes de Halloween, sí o sí tiene que venir un regalito de terror para nuestros lectores. Y por ahí, sí, tengo muchas ganas de sacar un libro para colorear. Y Ah, usted, qué así buena. como, ah, ¿por qué? Sí, porque es que mi hermana me encanta cómo dibuja ella, me encanta hacer trabajos con ella, y entre las dos se nos ocurrió la idea de que no existían o que no hay libros para colorear de estos monstruos
como los monstruos clásicos, ¿cachai? Como Drácula, la novia de Frankenstein, el monstruo en el pantano, ¿cachai? Como esos monstruos. Sí, me y hiciste ya está acordar que. listo, po. Ya Sí, está ah, qué listo, bueno, qué está listo, bueno. está listo. Si hay que mandarlo a imprenta nomás, ya están los monstruos, ya están ilustrados, ya está muy bello el libro para colorear. Y que eso es lo otro, po. Que estamos como también trabajando esto un poco paralelo a esta línea de cositas para los más chiquititos, para los niños. Sí, me hiciste recordar, como te digo, que siempre me salta por Instagram, así que eres ilustrador, quieres ganar dinero y no lo estás logrando, haces libros infantiles y véndelos por Amazon, libros para pintar, es la nueva meta, no sé si te ha saltado. Mira, ¿sabes qué? El tema del libro para ilustrar, no, a mí no me ha saltado esa publicidad, pero a Nos mí lo que salta nos, como tres distintas. a nosotros lo que nos pasa, que como con Damabe Grupo Editorial y Astarte Editorial, trabajamos mucho el hacer talleres para niños, ¿ya? Damabe Grupo Editorial tiene un garage cultural que se llama Garage Cultural Catari, donde se han hecho talleres para niños dentro de la Feria Internacional del Libro, dentro del Festival Internacional de Poesía. Y nosotros que vamos a hacer talleres a distintos colegios, cosas Qué así, bueno. con mi pareja que es músico, vamos a Sí. hacer cuentacuentos musicalizados Es muy de ley. simpático. Saludos. Sí. Ay, le voy a decir que Roberto le mando saludos. Sí, lo conocimos acá en Santiago, ¿Verdad? muy Porque estuvo simpático. tocando en Sí, Santiago pues. para la presentación de José Luis, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, muy simpático, sí. Y claro, tenemos esos cuentos andinos con Rodrigo y tenemos también unos cuentos de terror, también musicalizados. Y vamos mucho a colegios, pues entonces cuando estamos en ferias, por ejemplo, en ferias vendiendo nuestros libros, llegan los chicos, pues nos encontramos con nuestros alumnos, con los alumnos que han estado con nosotros en taller. Entonces dice, hola, profe, hola, tío, no sé. Y dice, ay, ¿qué me puedo llevar yo de acá? Y como, Sí. ay, censura. Claro. Lo que se llevan, sí, pues son las historias de Kai, por cierto, lo que se esconde debajo de la cama, lo que les mostraba así. Porque Sí. este está hecho para niños, son historias de terror para niños, ¿cierto? Les encantan mucho a los chiquillos. Pero claro, también nos falta la mamá que dice, ay, pero no tiene algo como para pintar, que sea de Sí, ustedes. sí. Entonces, de ahí nace la idea, de ahí nace la idea de tener un libro para colorear, más que nada como para llegar a ese público que está con nosotros siempre en otras actividades y que se quiera como llevar algo de Astartea. Porque, Ya. claro, nuestros libros no son la mayoría para niños. Sí. Me hiciste recordar una vez estaba en la librería. ¿Qué decía? El cómic, no sé si tú alguna vez la conociste. Sí, pues sí, pues sí, yo estaba en Santiago, era una de mis librerías ahí famosas. Sí. Ah. Bueno, Sí. ahí me acuerdo que estábamos con Nani, que era la dueña, y llega un tipo y dice: buenas tardes, mijo, estoy buscando algo para mi hijo, ¿qué me recomienda? Entonces la Nani va, le dice: tengo estas historias muy, muy buenas, en tapa dura, de Tarzán, en blanco y negro, de uno de los ilustradores más importantes que ha tenido Tarzán, pero increíble cada una de las ilustraciones. Y le da una cátedra, una clase magistral sobre el trabajo. El tipo sabe que me convenció, me lo llevo. Y tendrá por casualidad lápices de colores, que lo quiero para mi hijo de 7 años. Era como para matarlo, así que es una cuestión, pero. Así que. La Nani me miró y me dijo, o sea, yo. Pero es que en realidad, mira, es que en realidad los niños como de forma espontánea lo hacen. Por ejemplo, mi hijo, uno de sus primeros como manga que tuvo, era de los supercampeones, Ah, ¿ya? ya. Y el manga era en blanco y negro. ¿Cachai? No eran colores. Entonces, mi hijo, claro, le encantaba los supercampeones, fascinado en leyendo manga, pero él, yo un día, no sé, po, andaba, no sé, me pongo a trabajar en el computador y como que ya no, uno se descuida ahí de los niños, Sí. de repente lo voy a ver y tenía todo el manga pintado, po.
¿Sí? Entonces, claro, yo creo que dentro de esa misma necesidad como de los niños de darle el color a las cosas, también surgen estas ideas de los papás. Yo de verdad ahora que no lo veo tan terrible. No veo tan terrible la idea de ese papá de como de querer pasarle el lápiz a su hijo para que coloreen. Porque algo como innato, ¿cachai? Y lo encuentro bonito igual, siento que es parte como del arte. Mira, hay un libro de Ediciones Cherezade, de la Buen Lorena Díaz título. Mesa, sí, que es un libro en blanco. Ya, y te lo venden con lápiz de colores. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, este libro te invita a que tú ilustres el libro a tu pinta. Qué bueno. Ahí ¿Cachai? tenemos otro formato. Ahí tienes Súper otro bien. formato, como de este libro así como en blanco, que viene la historia claramente y todo, y te lo venden el libro con los lápices de colores para que tú ilustres la historia. Sí. Es muy bonito Oye, ese libro. sí, me hiciste acordar que te estaban pidiendo cosas de repente a un color. Te estaban diciendo los franceses. ¿Te acuerdas tú de Sin City, la novia de rojo? ¿Ya? Sí. Es simplemente en blanco y negro todo el cómic, Sí, todo pero el cómic en blanco y negro. en blanco y negro, pero la protagonista es la única que tiene el vestido de color rojo. Rojo, sí. Entonces ahí también tienes algo para pensar, ya que quieren algo con un color, o ahí ya tienes algo también como Y es para bonito ir porque en el mezclando. fondo tiene un propósito igual. Correcto. Sí. Sí, no, hay varios libros así. Había uno que sacaron que se llama Monstruos, que es un libro así gigante. Que también como que jugaba como con una paleta de colores nomás, así como entre morado, azul, no sé, y iban así como navegando a través de las páginas, solamente como con esos colores. Ese formato también yo lo encuentro sumamente interesante y también se ha utilizado en los cómics, sobre todo en los antiguos, po, que Sí, por pues. ejemplo tú lo abrías y eran como puros, como las sombras eran azules, por ejemplo. Sí, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y son Pero formas así como con esos como trazos así como para darle un color a algo. Sí, es bonito igual. de más. Oye, ¿cuáles son tus próximos pasos en el mundillo de la historieta? Mis próximos pasos. Lo que te decía, pues, tengo ganas de que este patio de los muertos se transforme en un libro ya más grande, Grande. pero obviamente no con estas solo tres historias que fueron traducidas al francés, sino Nueva. que nuevas, o sea, estas tres historias más, un par de historias más para que hagan un libro ahí de historias dentro de este patio de los muertos. Sí. Sí. Sí, me estaba acordando que, por ejemplo, lo que es lo último que Juan Busca, ¿no? Juan Buscadares, o otro de los libros de Félix, de lo último. No utilizan cuché, sino utilizan un bomb 20, más un gramaje más alto que el bomb 24, mucho más Ya. alto, y queda muy bonito, queda como satinado la impresión. Ah, impresión. Sí, porque el cuché te termina matando la vista. Entonces, si no es cuché opaco, no tienes ningún problema con para leer, pero el cuché, por muy bonito que se vea, al final, como Es muy brillante. sí, muy brillante, lo que sea. Por ejemplo, aquí yo te tengo. Por ejemplo, el Incal, que lo tengo acá, ¿ya? El Incal está hecho con ese papel, porque no escuché. Es un papel satinado, sí, es un papel satinado muy bonito y que no molesta la vista. Así que ¿Y será que es más liviano igual? lo encuentro bastante pesadito el libro. Yo tengo un montón de libros y otros son más livianos que este, digo yo, así que esto, así que es como medio complicado el formato, así que, pero bueno, así que Es que esos formatos, sí, po, y son sí. bonitos. A mí también me gustan esos formatos así grandes. Y no, y el precio también, pues hoy en día hay que ver que también hemos encontrado, mira, por ejemplo, el Reina Madre de, ¿cómo se llama? De nuestro amigo Armando Roseló, que es novela, que son como 500 páginas también, el libro está casi a 30 mil pesos. Entonces también hay que pensar en el bolsillo del lector. Claro. Entonces, Lo hubieran porque sacado somos como en tres partes. Ah. en tres partes, claro, como el Señor de los Anillos. El Claro. problema es que el lector en Chile siempre dice, ah, ¿por qué no me hace una rebajita?
¿Por qué no me hace esto? ¿Y por qué tan caro? En cambio va y puede pagar millones por un libro de afuera. O sea, ni se arruga. Pero acá siempre están poniendo problemas. Uy, ¿por qué tan caro? ¿Por qué esto? ¿Qué allá? Sí. Típico de la idiosincrasia chilense. Pucha, pero es que tiene que ver, por ahí entraríamos como esto de la valorización del escritor chileno o de, no sé, po. Porque bueno, a nosotros, por ejemplo, acá en región nos pasa mucho, porque en los colegios te llaman, te dicen, no, hoy puedes venir a hacer una charla, no te pagan ni, no te dan ni el agua algunos, po. Acá también en Santiago. Y pero sí tienen a veces plata para traer escritores de afuera, de otras regiones. Correcto. O sea, de Sí, otras ahí me ciudades. invitaron a un colegio ahora, un par de semanas atrás, y me dijeron que justamente me iban a pagar. No era mucha plata, pero me iban a pagar. Bueno, yo fui directamente porque conozco el cabro que hace distintos tipos de eventos. Somos amigos hace mucho tiempo y ya dije, voy a ir por... ¿cuánto? Por ayudarte, ya, mejor gracias. Por el Después me llama apoyo. como después me llama como a las 2 semanas y me dice, oye, Roberto, mejor estamos con problemas. ¿Cuál? No, que se echó para atrás el colegio, no quiere pagar ninguna cosa. Ni tampoco quiere hacer actividades ninguna. ¿Por qué? No, quieren gastar plata. Y tienen plata, ¿no? Pero no quieren. Entonces, por muchas ganas que tú tengas de apoyar y todo también, pucha, ¿quién Sí, pues, apoya? es que eso te digo, pues ahí tiene que ver en el fondo con que, claro, todos dicen, no sé, pues yo, no sé, si viene Stephen King, no sé, tome todo mi dinero, para ir a ver una charla, para verlo a él. Sí, me hice recordar, una vez vino a Estación Mapocho Alejandro Jodorowsky. Ah, claro, pues cuando vino Sí. Jodorowsky. Y, uy, pero la gente de Goyol corría detrás de Jodorowsky, güey, eran como mosca persiguiendo la miel. Y había Claro. una abuelita, nunca me voy a olvidar, una abuelita que fue con el hijo. La abuelita apenas arrastraba las patitas y lo único que decía la abuelita, Jodorowsky, 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 pero vuelta loca. Y le dice el hijo que la lleva del brazo, pero mamá, cálmese, es un hombre como cualquier otro. También va al baño, tiene necesidades, así que no se me vuelva loca. No, 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 es la abuelita, Jodorowsky, 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 pero entró, pero soplada la abuelita ahí a la sala en que iba a dar las charlas. Así que son Sí, esas pues cosas. claro, es que todos tienen sus fans, pues, todos tienen sus fans para, o sea, si tú te pones a pensar así, por ejemplo, estos youtubers que han sido famosos con los libros y nada, pues se llenan ahí, sacan un libro, ¿cachai? Y después lleno ahí en las ferias del libro, filas y filas y Sí. filas para llevarse una firma de, no sé, pues cuando Germán, hola, hola, soy Hola, Germán, soy ah. Germán. Sí. Claro, sacó su libro ahí. Sí. Me hiciste acordar, una vez hicimos un evento en el Parque de la Escultura, acá en Providencia, donde estaba, bueno, estaba la biblioteca de Providencia, también tenía una sede chiquitita ahí que era como un container. Entonces, hacíamos siempre ferias y actividades al aire libre. Y justo nos tocó que nos dijo, oye, pero qué manera de gente en el Parque de la Escultura, estaba cerrado por todos lados y la gente entraba simplemente por un sector. Y tú veías que pasaba mucho lolerío, mucho cabro chico. Y después nos enteramos que el famoso escenario era por una actividad de youtuber que había. ¿Ah? Ah. Entonces, ¿tú crees que que todo este lolerío se dio el trabajo de pasar por donde nosotros lo está? No, para nada, los cabros No, pasaron pues de no, largo a esta de cuestión largo. y no, y olvídate, están todos metidos allá. Era muy cómico porque decías, oye, esto... Oh, ¿qué pasó, Roberto? Lo Los perdí. locos también, como si fuera, no sé, Elvis Presley, Michael Jackson, pero vuelto loco los caros, desmayados, algunos tiran el piso por el YouTube, canto y todo, pero histórica la cuestión. Oye, no sé si tú te acordás de los tiempos en que en el Plaza Brasil no, nos reuníamos todos los comiqueros a Sí, vender. me fui Oye, varias pues, veces. sí, pues, en Plaza nos tomaba, oye, éramos ahí ilegales. Sí. Ilegales, era como que se convocaba ya a todos los cómicos a Plaza Brasil y nos tomábamos Plaza Brasil. Y claro, nos poníamos con un. Con un lienzo en el suelo nomás, algunos que llevaban sus mesitas, ponían sus mesas, otros que eran más pillos y agarraban, no sé, quizás a lo mejor alguna de las bancas de la plaza. Sí, me Pero acuerdo. se llenaba, yo me acuerdo que era Sí. todo,
los domingos era. Los domingos, justamente. Los domingos. Se llenaba, los domingos, cuando uno decía, no, domingo no pasa nada. Y en ese tiempo, mira, en esa época estoy como los abuelos. En como los abuelitos. En esa época. En esa época, mijito. Entonces, que, pero no, sí, sí, es verdad. Es verdad. Una verdad, buena verdad. Época esa. Fue una sí. Una muy, muy, muy buena época la de la plaza, de Plaza, Plaza Brasil, donde vendíamos los fanzines. Correcto, sí. Porque en realidad, oye, justamente se vendía fanzine. Sí, ¿tú crees que, dejando de lado un poquito los fanzines, porque hay mucho acá, mucha gente que hasta el día de hoy actividades en torno a los fanzines, que hay que profesionalizar más este asunto, como tú dices, para enfocarse hacia afuera? O sea, sí, pues claramente hay que profesionalizarse más para poder enfocar. Pues. Sí, porque así... mira, yo por ejemplo te podría decir que dentro de las mujeres chilenas en la historieta, hubieron chicas que por ejemplo quizás no podían entrar al catálogo porque sus trabajos no tenían ICBN. Entonces dentro de la curatoría era como no, porque es Pro Chile el que estaba financiando esto, sí. Y Pro Chile es el... Es lo que toma el producto nacional para poder exportarlo en el extranjero. Entonces, correcto. ¿qué es lo que hace que tú vendas algo? El ICBN, o sea, el código de barra. Correcto. Entonces, si tu cómics o tu libro de viñetas, no sé, no tiene ICBN, que es algo como, entre comillas, básico, quedas como fuera. Entonces, eso es por un lado, así como algo muy básico, muy mínimo, que es poder ser parte en el fondo como de algo. Y lo otro, claro, el formato del producto. ¿Sí? Por eso yo te decía que, claro, yo pensando en mi mundo muy de Arica y muy de Chile, pensaba que mi fanzine del Patio de los Muertos iba a funcionar muy bien en la Bidibun, pero finalmente no, po. Porque el formato no era para un público europeo. Correcto. O sea, claro, los chicos de la universidad se llevaron mi fanzine, cuando dimos las charlas también los chiquillos les gustó, o sea, también les llamó mucho también y se llevaron el fanzine, pero la feria misma de la Bidibun era como, o sea, claro, compraron cosas, ¿no? Pero más el libro, por ejemplo, Canciones Diabólicas, porque estaba ilustrado. Sí. Ese fue el que más se llevaron, pues Canciones Diabólicas porque está ilustrado. En cambio, Nabla, que tiene fotografías nomás en cada uno de los cuentos, no era como, no fotos, yo quiero ilustración. Sí. Entonces, además también era una feria muy concreta la ilustración. Entonces yo correcto. Siento que eso, que la gente, o sea, que los ilustradores, los guionistas, qué sé yo, los que trabajan en el mundo del cómic, sí, pues tienen que profesionalizar su arte para poder irse para afuera. ¿Cachai? Dejar es. Estos como formatos. Mira, a mí me llama mucho la atención de que las exposiciones, por ejemplo, que se hacían donde tú veías los originales de los cómics así en gigantes, originales. No es que fuera una copia puesta en... No sé si me entendí. No, sí. Era el original original. O sea, además dibujan sus cómics en unos formatos así más grandes. El cuarto de Mercurio. Sí, esos cuartos de mercurio, y de ahí los achican. Sí, 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 sí. Pues yo trabajo en cuarto de mercurio, no puedo dibujar más pequeño, porque pues, no me entran las cosas que quiero dibujar, actualmente la vista no me está acompañando tampoco, entonces se agradece que actualmente tenemos computadores y escaneo el boceto y lo termino de dibujar en el computador, pero siempre he dibujado tamaño cuarto de mercurio, o sea, blanco, negro, color. Entonces, no, son otros formatos que hay acá, sí. Mira, sí. José Venegas nos dice, recuerdo que Nato y el mismo Loren ilustraron cuentos clásicos, sí, para ilustrar, sí, sí, es verdad, sí, ahí vieron algunos cuantitos por ahí, sí. Entonces, pero bueno, entonces hay que entrar a profesionales, a profesionalizar esto, verlo de otro punto de vista, inclusive punto de vista comercial, ya no tanto artístico, porque lamentablemente es un producto, y como producto se tiene que vender, tiene que ser atractivo para el público, y es como bonus track ya el concepto artístico detrás de todo. Es que el arte en el cómic siempre va a ser, o sea, yo pienso que no es algo que se va a dejar,
sino que el profesionalizarse no implica no dejar de hacer arte, pero sí que el arte que tú estás haciendo sea un vendible en el fondo. Ahora, Sí. a Acá me diferencia, pregunto. ¿cuáles Sí, son me las pregunto. medidas de ser un cuarto Sí, de ¿cuál es la máquina? media cuatro? Fácil. Toma el periódico El Mercurio, lo extiendes y ese es un cuarto de mercurio. Cuando lo abres completamente el mercurio, eso es medio mercurio. Y cuando tú colocas dos páginas arriba y abajo, ese es un mercurio entero. Actualmente el formato del mercurio se achicó, pero antiguamente era mucho, mucho más grande. Así que para que cupieran en las nuevas rotativas, me explicaban la otra vez. Pero el tamaño de Mercurio era gigante, gigante, gigante. Es un, ¿cómo te digo? Un tamaño de una página del Mercurio, para que tengas una idea, estimado Gabriel. Sí, sí, sí. Gabriel, Sí, sí. así que eso. Así, pero Oye, bueno. ¿por qué Oye, Fulgencio al final no va a venir? Se quedó haciendo su tatuaje. sí, y no me ha escrito, siempre me escribe por acá la. No. Mira, me tiene los dos tickets que me vio el mensaje, dije que no te preocupes, entra y no están en azul. Bueno, pucha, una lata, que la Yossi es muy comprometida con su Con su trabajo. Así trabajo, por que. supuesto. Oye, una de las buenas tatuadoras, dejémoslo de tonteras. Si tú quieres un buen tatuaje y original, no es que agarre un catálogo, tome un catálogo y te diga, ¿qué es lo que quiere usted? No. La Yossi te hace Te hace el totalmente diseño. personalizado. Sí, es muy, muy, muy buena, sí, totalmente recomendable. Así que eso. Sí, Qué Gabriel, maravilloso. Pero tener hora es. con ella también debe ser difícil, ¿no? ¿Tatuar? No, pues me refiero a tener hora con ella, a lo mejor tiene copado todo. Sí, pero ¿cómo se llama? Es cosa de hablar y se hace el tiempo de repente para que te pueda atender, así que siempre tiene una buena agenda. No, y más encima, tiene que ilustrar, tiene su propia editorial también, la Yossi, también tiene que entrar a hacer sus propios cómics o hacer pedidos de afuera. Hola Patricio, muy buenas noches, un gusto que estés por acá. Sí, eso. Sí, pues, como te digo, así que eso es el cuento, los formatos son enormes a la hora de ilustrar. ¿De quién viste? ¿Cuál se llama? ¿Cuál se llama? ¿Originales? ¿Te acuerdas? Ay, no, es que eran autores así franceses que yo la verdad que desconocía. Que desconocía, pero que ahí dije, uy, pero deben ser muy famosos porque tenían hasta juegos de mesa. Sí. Sí, porque yo he No, visto sí. de Moebius originales, de Chatham, no, hay un montón de otros, casi todos dibujantes de la década de los 70 y los 80, todo lo que era Heavy Metal, Metal Hurlant. He visto originales de ellos y son gigantes, gigantes. Jack Tardy también, unos trabajos enormes, fabulosos, así que unas cosas, pero. Acá en realidad las exposiciones que armaron eran como de autores que estaban ahí mismo firmando. ¿Cachai? Entonces, eso era como lo interesante, era como que, claro, tú podías ver el trabajo como de ellos, así como en las galerías, pero a la vez también ellos estaban firmando No, yo soy súper mala para los nombres, Roberto. Yo creo que uno de mis defectos es así como nunca acordarme de nada. Pero ya después cuando los veo, soy muy visual, sí, soy muy visual. Veo algo y digo, ah, ya, sí, esto. A mí me pasa Así con como, las ah, ya, personas. esto otro. Sí, a mí me pasa con las personas. Yo no me acuerdo muchas veces de los nombres, pero sí de los rostros. ¿Qué Así, viste? po, ¿no? Y yo soy como mucho de cómo de asociar. De hecho, no sé, po, hago clases y también me pasa de que no me acuerdo muchas veces los nombres de mis alumnas. Al principio, las primeras clases, sí, las primeras clases. Me cuesta, me cuesta. Pero siempre digo, ah, ya, pero ella es la que escribió la historia de tal. O ella es la que escribió la historia del tren que iba no sé dónde. Ah, ella es la. ¿Cachai? Como que de esas cosas me acuerdo. Tengo mucha memoria como en asociar las caras como con las historias de ellas, pero y ahí después clase a clase voy asociando más cosas, ya uno en la tercera, cuarta clase ya me sé sus nombres. Me imagino. Pero sí, uno de mis defectos es el no aprenderme nunca los nombres de nada. Ah, sí, pues, pero tiende a pasar la cosa, Sí. sí. Pero bueno, amigos míos, les vamos a recordar que directamente se nos viene los 35 años de nuestro amigo
Juca con su personaje a Narco. Miren, son 35 años de este personaje, los cuales ustedes van a poder asistir en Cochrane 553 en el barrio Puerto en Valparaíso. A partir de noviembre van a haber dos actividades. Primero, el viernes 8 de 17 a 20 horas, que se va a hacer la proyección del documental Cómplice Silencioso, entrevista a Juca por Víctor Rojas Farías. El valor de la entrada preventa es de 3.000 pesos y puerta 5.000 pesos. Me recuerda a las tocatas esto, pero bueno. Sábado 9, de 17 horas a 20 horas, taller de cómic profesional por parte de Juca. El valor de la entrada preventa es de 30.000 pesos y en la puerta va a ser de 40. También nuestro querido amigo va a estar acá en Santiago el jueves 7 de noviembre, a partir de las 20 horas. Se va a exhibir el documental Cómplice Silencioso y a las 21 horas, conversatorio o entrevista con Alfredo Levin y Juca. Valor entrada preventa 3.000 pesos. Y puerta 5.000. Toda la información es al WhatsApp más 569-4456-7200. Y también recuerden, amigos míos, que se nos viene Anisora Festival. Esto se nos viene, como les digo, va a estar muy entretenido. Va a estar muy entretenido. Nosotros vamos a estar cubriendo todo este evento que va a ser en el Teatro Cariola. Vamos a tener a Jade, la cantante original de Ranma y medio, Rodrigo Zea, también original de Pokémon, Antares Anime, Los Fabulosos Casi Adolescentes, Canto, entre otros. Va a haber cosplay, fiesta, va a estar muy entretenido. Esto va a tener una duración de 2 horas y media, casi 3, fue lo que se me anunció, por eso es a partir de las 18 horas, 19 de octubre, así que ya lo saben. Pueden comprar sus entradas a través de Ticketmaster, así que ya lo saben, amigos míos, Ticket Plus, perdón, así que esto va a ser en el Teatro Cariola, así que va a ser bastante interesante. Nosotros vamos a estar contando los pormenores. Y si quieren saber un poquito más de lo que es Anisora Festival, revisen en nuestro canal de YouTube, está justamente la entrevista que tuvimos con el responsable de este evento, así que es Aaron Rubilar, para que conozcan un poquito más de esta actividad. Y también recuerden, tenemos concurso Una Vida Encantadora de nuestra amiga Alicia Fenix. Solo debes compartir este aviso en tus redes, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta: ¿cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Tu respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, amigos míos, ahí van a estar ustedes presentes. Ya en los próximos días viene este sorteo. Ojo, hay dos conversatorios de escritoras nacionales de ciencia ficción. El primero, así que no se me vayan a confundir. Y también nuestro amigo A.E. Barbería de Ángeles Quierra, atención preferencial a tercera edad y TEA. Para eso, haz una cita para que te visiten tu casa al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir en A.E. Barbería. Y si tú no quieres que Ángeles te visite en tu casa, no hay ningún problema, tú lo puedes visitar directamente en su local comercial, pero previa cita al más 569-7938-2377. Así que eso, amigos míos, ha sido. Oh, acá nos dice José: vi originales de Máximo de ese tamaño. A Tardí lo vi en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, 30 años atrás. Efectivamente, José. Así que eso es. Sí, Max también era de los que dibujaba en grande. Así que eso. Connie, ya, para ir cerrando, querida, palabras finales, recomendaciones, dónde te pillamos, qué se nos viene a futuro. Todo lo que tú quieras. Todo tuyo la cámara. Bueno, primero que todo, agradecerte, Roberto, por estar nuevamente acá contigo. Ya habíamos compartido otras invitaciones antes, así que se Sí. agradece mucho que siempre me tomes como en consideración. Tienes Nada, la pues si quieren conocer más de mi trabajo, pueden seguir a Astartea Editorial en Instagram o a mí, como Connie Tapia Monroy también en Instagram. Ahí voy publicando como todas las cosas que voy haciendo, los talleres que voy dictando también, las cosas que, bueno, yo no dicto talleres de guión, por si acaso, de guión de cómics, pero sí de creación literaria. Y
Y nada, pues ahí voy a ir como contando las cositas que se vienen, como lo que hablábamos de este libro para colorear, que es como algo para niños. Tenemos también este libro de terror extremo que viene también de regalo para descarga gratuita. Y nada, siento que viene el año como encima, que todavía hay montones de cosas que queremos hacer. Justamente esta saga o esta colección como para niños. Siento que Astarte ha trabajado un poco para eso. Y queremos también acoger libros como de escritoras más pequeñitas, como lo hace Loa, por ejemplo. Así que ahí estamos, como trabajando en eso, y esperamos que antes de que termine el año poder como concretar. Y si no, ya bueno, vendría siendo los primeros meses del 2025. Tampoco me lo tomo tan estresante el tema. Siempre digo que las cosas salgan bien y a su tiempo y bonitas, es lo único que nos importa. Así es. Y ahí Gabriel está compartiendo tu Ay, Instagram con la gente. Gabriel, gracias. Gabriel siempre nos está apoyando. Gracias, Gabriel, amigo. Así se agradece, se agradece. Sí. Acá José también nos dice muy buena suerte, Connie. Muy interesante conocer tu trabajo. Así que eso. Muchas Pero bueno, gracias, chicos, que sí. vieron el programa. Sí, amigos míos, ya me puedo ir a morir tranquilo a la cama porque estoy súper resfriado. Así que no sé cómo estoy haciendo el programa, no hizo falta Josie que está tatuando en este minuto. Espero que termine también la pega, porque le echamos de menos, porque era interesante que se me dice, oye, pero no invitamos nunca mujeres. Bueno, ahora tenemos a una escritora y Josie no llegó. Así que Brenda también te está diciendo mucho éxito, querida. Así que eso, Gabriel. así que se les quiere. Amigos míos, recuerden que mañana, siempre si estoy vivo, vamos con los miércoles culturales de LDP Magazine, donde vamos a estar hablando con Jorge Aragón Palacio sobre paleo arte. Así que ya lo saben. Y esto fue, amigos míos, Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo martes para hablar sobre el mundillo de la historieta, tanto nacional como internacional. Y vamos a tener grandes invitados durante las próximas semanas, así que estén muy, muy, muy atentos. Así que nada más que decir, se te quiere, Connie, un besote grande para ti, saludo a tu pareja, a tu hijo y nos estamos viendo. Chao, cuídense.